¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de Noche de Fútbol. ¿Cómo anda Javier Collado? Impecable hoy. Julieta Krutiansky. Hermoso fin de semana tuvimos. Tremendo, con muchos matices. Ahora. Tremendo, fantástico. Nico Estela, ¿cómo estás? Juan, todo bien. Bueno, señores, está armado el cuadro. Sí. Está armado el cuadro para definirse la Copa de la Liga. El hincha de Belgrano, hasta que arrancó el partido, no con el desenlace y este cierre, sino cuando arrancó el partido con la ilusión de darse un gusto. Lo que pasa que la actuación de Belgrano y el baile que se ha comido hoy con Racing, sí, medio como que lo deja ahí tambaleando. Y porque puso absolutamente todo. Cuando se dudaba, ¿te acordás que hablábamos? ¿Va a jugar con titulares? ¿No? ¿Con qué va a jugar? Puso todo y así todo no le fue para nada bien. Porque no jugó nada Belgrano, de los peores partidos de la Copa. Para mí fue ampliamente superado. Sí, pero por lejos. Bueno, el cuadro ha quedado así, mira. Esta es la definición que se viene del campeonato. De una de las llaves, la más piola, llamémosle así, es Huracán Platense. Platense hoy clasificó porque perdió Central Coro de Santiago del Estero. El que gane juega con Banfield Godoy Cruz, que increíblemente a esta hora quedó afuera de Copa Libertadores. Sí, quedó afuera de Copa Libertadores. Merecía estar Godoy Cruz. Sí, pero bueno, jugó mal ayer y perdió con Boca. La otra llave, Racing, que goleó a Belgrano y que le da primero, juega con Central, que ayer clasificó cuarto. Sí. Y River Belgrano. River Belgrano, el cruce. Si no ocurre nada fuera de lo normal, los partidos de Huracán Platense y Banfield Godoy Cruz van a ir el sábado. Sí, exacto. Y los de Racing Central y River Belgrano el domingo. Todo eso sería además porque Racing y Belgrano están jugando hoy lunes. Si también no, sería mucho menos descanso y acomodar los que jugaron ayer el sábado y los de hoy el domingo. Para el domingo, sacando a River, obviamente. Bueno, ¿no? Hay otro gran detalle que no sé si va a generar polémico o no. River estaba programado, ¿sí?, en el Kempes. Así es. Ya se había anunciado esta tarde. Bueno, porque Liga Argentina ha cerrado, como hace siempre. Como si fuese Copa Argentina, ¿no? Si listo. A ver, ¿quiénes quieren partidos? Tal. ¿Quién propongan listo las sedes? Ahora, mira, ahí están los estadios. Sí. El Kempes, esto es cuartos de final, o sea, el fin de semana que viene. El Mario Alberto Kempes, el Bicentenario de San Juan, la Pedrera en San Luis, que hace mucho que no se juega Copa Argentina. Sí. Y el Padre Marte Arena de Salta, que me parece que es la sorpresa, sí, si se quiere, para esta instancia. Hace mucho que no se juega. Hace mucho que no se juega un partido, sí, ahí. De este nivel, ¿no? Regularmente ahí juegan Juventud Antoniana y Central Norte. Pero digamos, ha dejado de ser un estadio de Copa Argentina, ha perdido. No, bueno, y las semis, acá tengo el dato. Una se juega en Salta, sí, en el Marte Arena, y otra en el Kempes. ¿Ya? Y la final en Santiago del Estero. Esto ya está determinado. De Mendoza faltó él. Bueno, por eso, pero yo esperaba el último Mendoza. El esfuerzo. ¿Habrá sido por eso? Bueno, el gran detalle es Belgrano, claro, River. Es el tema. ¿Se juega en el Kempes? Se juega en el cancha neutral. Ayer Campana, charlando, de récord los dos, me decía que él había planteado lo mismo. ¿Qué pasaba si llegaba Belgrano? Claro, le dijeron que se juega lo mismo. Técnicamente es campo neutral, sí, para Belgrano. Belgrano no, sin duda. Que este año Belgrano jugó 4 partidos en el Kempes. ¿Qué fue cuando estuvo la cancha en remodelación? Las primeras fechas de este año Belgrano, claro, jugó 4 partidos en el Kempes. Así todo, creo y considero que es neutral, sí, para Belgrano. Sí, Belgrano juega en River, ¿le cambiará en algo? ¿Querrá River eso o no? Yo lo único que puede llegar a reclamar River es por una cuestión de la logística, sí, que no tiene que hacer Belgrano, no que tiene que hacer la River, porque River ya tenía previsto venir acá. ¿Cuál es la logística? Que, y el tema una hora de avión. No es una hora. Una. Pues fíjate que para ir en avión tenés 3 horas. Bueno, menos, 3 horas en avión. Sí. Viene el tema es el hincha, me parece más que. Pero River va a ser local. Pero el hincha. No, pero acá no es local. Bueno, no, pero tenés hinchas en todos lados. En todos lados es local. No menos hay con Belgrano, porque Belgrano le lleva la no misma cantidad de público, claro, no si lo llevan a otra provincia. Bueno, acuérdese, yo decía el otro día. Central también le llevaría no la le misma cantidad de público. Claro, cantidad de cuando gente hablaba yo el tema de la localidad, decíamos, River salió del Monumental y no fue local en Independiente. ¿No? O sea, vos lo sacás de su cancha River y River no es no local. No llenó la cancha el otro día. Es más,
¿En este año no fue que Belgrano le ganó el Kempe? Claro, ¿no? Sí. Ganó, enero, ¿con De Michelis? Sí. Dos goles de Pasarini. ¿Hecho? De Vegetti, personalmente, pienso como vos, que para Belgrano es un campo neutral, pero reconozco que es su principal campo de alternativa en caso de que no juegue en Alberdi. Sí. Tiene ventaja con River de logística. Belgrano va a hacer la misma vida que hace cuando concentra en el hotel de siempre, está al lado, 15 minutos y está en la cancha. No tiene viaje, no tiene gasto, no tiene nada. Sigue entrenando en su predio, digamos, todo si normal. Utilizan, ¿no?, el mismo modus operandi de siempre, Artim y Gasparini, todos hinchas de, sí, Belgrano, mm, Willington y Ardiles, hinchas de River. ¿Y si cambiase, cuál de los otros tres? La Pedrera, muy chico para semejante partido. Sí. Martiarena, Salta, son todos mucho más chicos. Tenés 57.000 el Kempes, sí. 25.000 el Bicentenario de San Juan. Sí. Creo que más o menos lo mismo la Pedrera y el Padre Martiarena, con mucha furia, 20.000 personas. Sí. Padre Martiarena es mucho. El Martiarena es casi un tercio del Kempes. Sí. Claro. O sea, organizativamente, a la Liga Profesional, ni la recaudación ahí para quién es. Ni le conviene. Para la Liga. Las entradas las vende la Liga. Las vende la Liga, sí. Las entradas, o sea, las es vende un la partido Liga. De 57.000 espectadores. Sí, 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 todo sí, lo que se venda. Totalmente. Sí. Bueno, eso digo yo, ¿no? El Kempes a Belgrano, yo, o sea, a la organización le garantiza un Kempes lleno. Sí. Porque Belgrano va a comprar. Si hubiera venido otro equipo, tal vez no te vendía, no te compraba las 25.000 que van a poner a disposición. No, Belgrano, pero si ahí fuese otro equipo, River tiene tres tribunas y puede ser una para el otro. Sí, otro. Con todo respeto de los que están acá, los que te llevan la cantidad de entradas, claro, que le den son River a donde sea. Sí, Central. En realidad River lleva un grupo y el resto los tienen todos, claro, lados. Bueno, pero es parte pero de llevarlo. Los parte que de llevan a todos lados donde sea es Belgrano, lo que le den, sí, lo lleva. Central, lo que le den, lo lleva. Sí. Me parece que Racing lleva y además tiene, claro, sí, en el también, lugar que sea. También. Bueno, lo ha pasado un montón de veces de Racing en el Kempes y no llenar la popular. Ha pasado algunas veces. Sí, sí, es verdad. Es Independiente pasado. Lo propio. También. Que tiene mucho acá en el interior, puntualmente acá porque es el Kempes, pero no lo ha llenado muchas veces esas 11.500 que tiene cada popular. Mm-hmm. La procesión que va a hacer el padre Martiarena, Racing Central, imagínense. A Belgrano, que hoy ha jugado muy mal. Sí. Que ha perdido por goleada con Racing. Ha hecho un gol Belgrano, Franco Jara, sobre el cierre para maquillar el resultado 4-1 para Racing. Me parece que con lo mal que jugó y con lo abiertamente superado que ha jugado hoy, si viene enfrente al gran candidato jugar en Córdoba, me parece que le da más chance. Sí. Le da un extra para mí. Está acá. Jugando está como jugó hoy, hotel. Se come con River otros cuatro. Sí, fue de los peores partidos. Si sos Brito, protestás, decís algo, preguntás por qué. Para que ellos no sepan, Brito es el presidente de River. Indagás, preguntás. Decís, no, que me cambien de sede por la localía. No la cancha, sino la ciudad, todo esto que hablamos recién. ¿Lo haces o no? La verdad que no tengo ni idea. Sí, pero si ustedes fuesen, sí, algunos no se pongan en su lugar. Yo entiendo que yo lo haría por una cuestión de... ¿De qué hay que hacerlo? De hacerlo y nada más, pero no tiene otra expectativa. River jugar en cualquiera de los otros dos estadios... Y además que River no debería serle motivo. Nada más vale. Sí, el vamos plantel a... que tiene, la diferencia que sacó en la tabla, sí, anual. No, tiene, sí, pero tiene razón. Pero lo que hablemos, sí, de la cuestión logística. Lo sacás del eso, Monumental, no digo que es uno más del montón, no, pero le da chances al resto. Pero tampoco se va a jugar en el Monumental. Sí, es más, ayer por Armani. Pero tampoco se va a jugar en, sí, el Monumental. O sea, bueno, pero... Claro, por eso va a perder la... Por eso. Si sí, vamos a lo que siempre dice River de su campo de juego, el pasto híbrido y demás, el Kempes es lo más parecido en calidad. Es cierto. El césped. A comparación de los otros estadios que no tienen fútbol habitualmente. Exactamente. Yo quisiera saber cómo está el Martiarena o la Pedrera, ¿no? En el tema del campo de juego. Padre Martiarena, hace años que no hace se juega algo. Una de cosa es jugar federal y las exigencias, sí, de un federal. Sí, sí, sí. Y otra cosa es un cuartos de final de River. Sobre todo de River. Y ahí te saco a Belgrano. De River. Con las exigencias y todo lo que tienen. Intuición. Los medios no es que lo sepa. No es que lo sepa. Intuición. Tengo la expectativa que Racing Central se va a jugar en San Luis. Uh-huh. Me parece. Lo van a cambiar. Me parece. Yo acabo de escuchar que va a Salta. ¿A Salta va, sí, ese? Bueno. Señores, así arrancó la noche para el pirata, el demonio Auche, que hoy cumple 37 años. Quedó parado Barinaga, no siguió la marca Pastrana, el centro atrás y el demonio
No pudo Lozada, que finalmente fue titular, y Racing se ponía en ventaja, iban 13 minutos. Belgrano, que le costó muchísimo el juego colectivo. No, Belgrano tuvo esta una clara, ¿eh? Sí, fue casi la única. Centro atrás. El remate de Lencioni. Se desvía en la espalda de uno de los muchachos de Racing. Cerca. Es más, me atrevo a decir que esto más el gol fue lo más parecido a chance que tuvo el Pirata. Sí, sí. Acá viene esa. Miren esto. El centro que tira mal Ulises Longo. La réplica. Mano a mano. Está solo Juanfer. Se mete Juanfer. No, ¿qué se va a meter? Ah, la mete ahí. Fola seca, ni se mueve la pelota. Tremendo golazo. Mal el retroceso, mal los centrales que quedaron. Del colombiano. Lencioni, que no pudo cortar. No. Facilo, y los hinchas de Belgrano que se ponían locos. Porque el equipo no respondía. El primer tiempo. Mira el gol que hace Juan. El primer tiempo, sinceramente, estaba para que Belgrano pierda 3-0. Sí, tranquilamente le podrían Lo pasaron por arriba. Señores, la tranquilidad, si Racing repite, ¿no?, el nivel de hoy, es candidato a esta Copa de la Liga, es ¿eh? Es cierto, sí. Porque si tenés un tipo como Juanfer que se despierta, otra cosa, ¿eh? Y Bacache que miraba, Moreno que era un espectador de lujo, que ni siquiera corrió. Estaba en un entrenamiento, Belgrano. Sí. Fue como a cumplir. No, cuestiones de velocidad. Este gol lo hizo el pibe Ojeda. Era un partido que no definía nada y eso te puede llegar a jugar en contra. Claro. Es como que fueron a nadie a arriesgarse, nadie se quería lesionar, nadie quería una tarjeta más, remate nadie nada. En el palo. Sobre el final, Belgrano buscaba decorar el resultado. Tercer gol de Jara. Y aparece la confianza para Jara. Y asistencia de Caco García. Sí. Chicos, eso es bueno para Belgrano. Se dieron cuenta que hemos pasado de largo algo, ¿no? Está clasificado. Clasificación a las copas. Fantástico. Se quedó festejando. Ese es otro motivo que relaje. Es tan vertiginoso todo que hablamos de que va a jugar acá en el Kempe, que se comió cuatro ahora. La noticia es Belgrano clasificó a la Sudamericana. Es que este fin de semana es como que decimos, bueno, esta es la noticia del fin de y al ratito apareció otra cosa. Y al ratito apareció otra cosa. Es que la vida es así. ¿Viste? No podíamos disfrutar una noticia, no, que ya había otra. No tenés que demorar tanto en los momentos, claro, sino vivirlos. ¿O no, Collado? Por supuesto. Y a esta altura ni te cuento. Lo que viene, más de bueno, Belgrano clasificó a la Sudamericana. Sí. Belgrano, después de haber hizo la Gran Tigre. Sí. Así es. Ascendió. Y clasificó. Sí. Con otra virtud en el recorrido. Jamás peleó la permanencia. Nunca. Nunca fue motivo de preocupación. Promedios, nunca miró la tabla general, lo que ha sido una espada de Damocles para muchos. Belgrano no. La transitó y clasificó sin jugar a la Copa Sudamericana. Y es un gran logro. Y no perdamos de vista que Belgrano está en carrera de un campeonato. O sea, está a tres partidos. Viene en mata-mata, o sea que son tres partidos. A tres partidos. Ah, no, fantástico de Belgrano. A ver, jugando como hoy. Le queda un partido más y nos vemos el año que viene. Pero te cambia la cabeza. Claro. A todo esto, Belgrano, ya de manera oficial con el partido terminado, está ingresando por el cupo liberado. 11. No por los 10. Posición 11. Está ingresando 11. Uh-huh. Por el cupo liberado de Copa Argentina. Copa Argentina. Claro. Lanús lo supera por diferencia de gol. Por haber perdido. Lanús empató con Estudiantes en La Plata. Sí. Claro. Dicho sea de paso, se retiraron Andújar y Boselli, dos próceres de Estudiantes. Con linda despedida. Bueno, miren, esos son los argentinos que nos van a representar en la Sudamericana. Les guste o no, señores, Boca juega la Sudamericana. Premio, sí, señor. Sus hinchas están en llamas porque hoy ganó San Lorenzo, ya no tiene lo chance. Dejó fuera. Racing y Boca es premio consuelo jugar la Sudamericana. Así es. Para Estudiantes, premio consuelo también jugar la Sudamericana, sí, sí, pero puede ir a Libertadores, sí, porque juega por mano a mano con. O sea, por Copa Argentina. Uno de esos dos seguro, Defensa o Estudiante va a Copa Libertadores. Claro. Defensa, Godoy Cruz tuvo todo para jugar Libertadores. Se quedó en la puerta. En la última. Y Lanús y Belgrano juegan Sudamericana. De todos esos que están ahí, salvo Belgrano y Godoy Cruz, el resto se armó para eso. Sí. Mínimamente, sí. El resto se armó para eso. Belgrano y Godoy Cruz arrancaron ver qué onda. Y si una cosa te lleva a la otra, terminaron los dos ahí. Gran logro del Pirata, que encima define el campeonato, ¿es cierto? Sí, lo que decís, Javier. Está a tres partidos. Tremendo. El único que corre sin carrera. Bueno, esperemos a cuándo confirma Liga todo esto.
Liga confirma, por lo que anunció, terminan los partidos. Mañana anuncia qué partidos se juegan sábado, cuál es domingo. Para los del sábado, entradas a la venta el miércoles, y para los de domingo el jueves. Todo lo vende, claro, todavía no se ha anunciado la forma ni los precios, pero todo lo va a vender Liga Profesional. Y tengo entendido, ni siquiera hay QR, es todo DNI. Todo con DNI. Todo DNI. Todo digital. Lector de documento, acá está, a ver, Javier Collado, orden de captura. Eso, claro. No, adentro. No, no, aparece, pone el documento. Qué feo que te parece. ¿Viste que hay muchos que han ido a votar? Sí, venga. Pero y adentro, votamos, mi alma. Claro. Bueno, no, en este caso. DNI con esa es la entrada. Si está todo bien, entra. Y si ojalá no, sea bueno. Eso, pensando en todo lo que se mueve, que sea el futuro de lo que se viene. Seguro. Porque todo hasta ahora se ha visto que hay un montón de cuestiones que incitan a reventa y demás. ¿Documento? ¿Vos tenés uno y yo cancha tengo uno? De Vélez, la, no hay más. La vez que... ahora, ¿cuánto jugó Talleres ahí? ¿Hace dos semanas? Dos semanas. Cancha Vélez. También, lector, el DNI, y te pone verde, o prensa, está al lado. Haces entra. El doble control, porque tenés el tribuna seguro y de paso tenés la entrada. Bueno, Belgrano perdió, pero está en cuartos de final. ¿Quién es el gran candidato acá? ¿River? Sin duda, sí. Candidato 2, Racing. Sí, sin duda. River. Jugando así Racing. Sí, el detalle es que ambos están en la misma llave. Sí. Uno solo llega a la final. O uno ninguno, u otro. Digamos. Tienen que cruzar. Claro. Se dieron cuenta del cuadro, otro detalle, ¿no? Dos equipos que perdieron. Pongamos el cuadro otra vez. Hay un lado bravo y, entre comillas, un lado más accesible para mí. Pero una cosa te lleva a la otra. River se armó para pelear el campeonato, es normal. Sí. Racing se armó para pelear el campeonato, es normal. De los que están ahí, Belgrano no peleó nunca la permanencia, clasificó a Copas. Olga. Con ese criterio es lógico que esté ahí. Sí. Godoy Cruz, otro tanto. Miren, Huracán arrancó hace peleando 3 meses atrás, iba el descenso. Descenso. Sí. Platense, otro tanto. Descenso. Banfield, otro tanto. Sí. Tres de los que arrancaron peleando la permanencia por también. Obligación terminaron ahí. Originalmente nos remontamos a principio de este año. Godoy Cruz también peleaba permanencia. ¿Sí? Sí. Independiente a principio de este año. Independiente que si no perdía entraba también por el descenso. ¿Sí? Y el Huracán técnico. Huracán salió a poner un monedón en este mercado de pases. Trajo a Puceto, trajo un montón de jugadores carísimos. Le dio resultado al y de repente está puntero. ¿Sí? Es más. Si mirá la llave, no es utópico para ninguno de esos cuatro llegar al final. No, y del otro lado, para mí Huracán es el candidato. Sí. Por eso. O sea, está lindo. El fútbol argentino tiene estas particularidades que lo que hoy es una cosa, mañana deja de serlo. Y aunque no nos guste, esto lo generó esa modificación del tema de los descensos, ¿no? Claro. Porque todos esos equipos que estaban peleando, que eran 10 a priori. De la tabla general. Desde la tabla general. Los potenció a algunos y a otros los llenó de dudas. Exacto. El desempate del descenso que se juega el viernes. Sí. Eso está bueno porque es la realidad. El promedio es juntar para irte. Por eso había varios que no pelearon. En esto te fue mal un año, hiciste méritos para irte. Como en las otras ligas del mundo. Sí. Collado, y lo que pasa hoy, mañana deja de ser. Sí. Y si no, es cuestión de leer el comunicado de Taller. Sí. Ni 24 horas después de haber logrado la fenomenal clasificación a Copa Libertadores. Y terminar segundo en el torneo. Terminar segundo general. En la tabla general. O sea que si Talleres juega la hipotética final con River, no está Gandolfi. No. Lo que decíamos pues el otro día. Santiago Javier Gandolfi. Sí. Al final, tuvimos razón todos. Los ahorros dieron el festejo de ayer. Sí, sin duda. Listo. Y los ahorros dieron el final de hoy. Sí. ¿También? También. También. Bueno, ayer me cruzaba con hinchas, amigos que tengo de Talleres, ¿no tenían voz? No sé, bueno, ¿vos fuiste a la cancha ayer? Sí, no? Fui a la cancha y estoy impecable. No, bueno, pero no es tu caso, no, vos no, vos vas a trabajar. Pero ayer estaban quebrados y sin voz, porque la gente que tenía en claro cómo fue estos últimos meses, disfrutó. Sí, es que fue como el desahogo final, aparte de ganar. Es que hace mucho tiempo no ganaba, Barracas fue Talleres. La 6. Claro. Bueno, presentemos la pinturita del día de Kimex Sur. En realidad del día no, la pinturita de la noche de Kimex Sur. Bueno, el comunicado de Talleres. Muchas gracias, Javier. Y hermosas palabras, elogios divinos, besos, abrazos, te queremos, te amamos. Pero déjate de ser... ¿Sabes qué me da dudas a mí de este comunicado? El párrafo que dice
junto a Gandolfi, el Matador logró dos subcampeonatos, Copa Argentina 2022 y Torneo de la Liga Profesional 2023, y finalizó segundo en la tabla anual de la temporada 2023, el mejor registro para el fútbol cordobés. Y así todo, a menos de 24 horas, Gandolfi deja de ser el técnico. Fíjense que en el día de hoy quedó escrito, no hay forma de que Boca juegue la Copa Libertadores que viene. No. Racing, que acaba de hacerle 4 a Belgrano. Tampoco. No, tiene una chance, salir bueno, campeón. Bueno, salió campeón ahora. Racing sí, pero hoy está en Sudamericana. Estudiantes tiene chance también. Claro. San Lorenzo juega repechaje a esta hora. Sí, claro. Puede ligar un cupo. O sea, aún quien sale campeón después. Bueno, el gran detalle de todo esto, que Talleres lo ha logrado. Y no dependió de nadie. No, no es que esperó que este empate, aquel gane, este otro haga 20. Lo ganó. Y todo lo que dijimos. Pero fue, manda. Y pero fue el mismo técnico. Fue el mismo técnico de toda la campaña anual, no es que recibió... Sí, sí, ahí se lo agradecen, que terminaron segundos. Hay un montón, no sé si usted le han dedicado tiempo, me puse a ver en Instagram, en mi caso, y en Twitter, los comentarios de los hinchas de la publicación oficial de Talleres. ¿La diste vos o no? No. ¿Algunos? No, no. ¿Vos sí? Sí, estábamos juntos. A mí me sorprendió la gente, gratitud total a Cobija. Pero vaya. No, no. No, me sorprendió y muchos cuestionamientos para con Fácil. Sí. Estamos hablando de los que no hay páginas oficiales, es todo de Talleres. Cuenta oficial, tanto en Instagram como en Twitter. El hincha tiene su razonamiento, no le gustó el desarmado del plantel y todo esto. Y después está la otra. Lo venimos hablando hace 2 semanas y los hechos hablaron por sí solos. Evidentemente, fuera de la cancha, algo debe haber pasado, porque en condiciones normales... Bueno, ese comunicado deja en evidencia que algo pasó. El comunicado oficial dice ese párrafo que leemos recién, subcampeonato del torneo, le destacan segundo, todos los logros y a pesar de, porque no estamos hablando que terminó octavo, terminó segundo. Tendría que decir, al último de esa frase... Se le renueva hasta el 2023. Claro, es una frase para renovar contrato. No, y eso deja en evidencia. Tratemos de ver algún comentario de los hinchas. Y eso deja en evidencia. Mira, por ejemplo, a ver, ahí hay uno, dice: gracias por todo, éxito en lo que sigue. Queda como responsable de la campaña. Me parece que papá Fassi por fin se puso los pantalones largos con el club. Ahora espera los famosos refuerzos. Gracias, Cobija, muchas gracias. Espero que no te hayas ido mal. Qué sé yo, hay de todo un poco, son miles y miles y miles. Pero mucho agradecimiento. Y ayer que en la conferencia volvió a marcar, ¿no? Se me fueron 2 y vinieron 6 de los refuerzos. Es que él también tiene parte de responsabilidad. Sí, ¿eh? Sí, porque sí, él es el que permite eso. ¿Eh? Sí. Obvio. El que Cayo otorgue en su momento. Claro. Cuando sale para Talleres es tarde. Sí. Y estás en un club donde tenés un presidente muy picante, donde cuando mete un pleno lo mete con todo y cuando se equivoca pasa lo de ahora. Sí. Lo que no implica que fue tan bueno la primera parte, que estamos hablando de esta no sé si histórica, porque ya lo ha vivido, pero de esta clasificación a Copa Libertadores. Sí, habrá que ver, que seguramente va a tomar nota Andrés Fassi de todo esto, al respecto de ya no había tenido cuestionamientos hasta este momento él propiamente, ¿no? En cuanto a lo que es gestión. Siempre eran muy pocos los cuestionamientos. Y ayer, lógicamente, afortunadamente para Talleres, Gandolfi y Fassi, el resultado holgado ayudó para... Fue besos y abrazos. Claro. Pero no alcanzó ni a 24 horas. No, nada. Reunión y chau. Vos sabés que en redes sociales, que algo que por ahí marca un poquito la emoción del hincha, sí, sí. 20 minutos antes del comunicado, había hecho un agradecimiento y un videito emotivo de clasificación a Copa. Y había varias imágenes de Gandolfi, 20 minutos antes. Talleres, todas las redes oficiales. 20 minutos antes. Pasaron afuera de Andorra. Tomen, disfruten, agradezcan. Está bueno, clasificamos, pero este proceso hasta acá duró. Y con todos los buenos resultados, está claro que lo extra terminó pesando mucho más que los resultados. Medina y Kudelka los habían clasificado anteriormente y tampoco dirigieron Copa, ¿no? Ningún técnico de Talleres de esta última que ha pasado, el que clasificó a Copa no lo dirigió en la Copa. Clasifican, gracias, que venga alguien más. Para bastante raro eso igual. Habla de algo, algo pasa, está claro que algo pasa. O se los ciclos son medianamente cortos. Y no debe ser el día, no debe ser fácil, el día a día con fácil. ¿No? Un tipo sumamente exitoso.
Pero antes de Cobija está claro que hubo un montón de entrenadores que no quisieron venir. Eso también es real, eso no es opinión. Y muchos se ve que no le gusta esta historia de que te estén encima todo el tiempo. Quieren autonomía y un montón de otras cosas. Bueno, de hecho ahora no creo que nadie tenga un candidato fijo que vaya a venir a Talleres. No es fácil que venga. Yo tengo uno. Una fija. No es dato. Que te gusta. ¿Sabes quién me encantaría? Revolucionaría todo. Ah, Heinze, sí. No, qué Heinze. No. ¿Quién? Se paraliza la ciudad. Gabriel. Beso, abrazo y un amor eterno. Ya te saqué. ¿Quién? No, decilo vos, si es tuyo, no mío. No, decilo. No me hagas cargo a mí, no, decilo vos. Tigre Gareca. Ah, sí, sin duda. ¿Viene el Tigre Gareca? Sí, sin duda. Paraliza la mitad de la ciudad. Sí. Pero viene el Tigre Gareca. No, yo digo. No, por eso. Ese sería el técnico. Claro. Conoce el club, conoce todo. Los aromas. Idiosincrasia, todo. Entra el vestuario, sabe, conoce históricos controles de toda la vida. Por más que no lo conozca fácil, tiene muchísimo oficio. Pero ahí es el otro tema. Sí. ¿Cómo lo haces Gareca convivir? Gareca no es un técnico de convivencia. De claro. No digo que no. Yo no me lo imagino claro. que le estén diciendo poné al 4 no, a Collado y sacarlo a Nico de Estela. No me lo imagino. Bueno, eso por no este, me lo para imagino. Mí no es de ese estilo. Si es que eso ocurre. Uh-huh. O no me imagino que le lleve 6 para allá y que vengan otros 6 y que este no opine. Terrible espalda también tiene Gareca como para encarar 2 y hasta 3 torneos, ¿no? Si fácil lo ve... De ese lado. Digo, y alguien que lincha en el acto se volvería loco. Claro. Sí. En segundo orden, Kudelka. Fran Darío. Que ha tenido chisporroteos con Fassi a más no, poder. Ya están solucionados. Y han tenido con reencuentro. Claro. Y van a tener chisporroteos. Ya, olvídate. Creo que el la personalidad de cada uno claro. aprendieron a convivir con eso. ¿Qué sé yo? Sería el otro que también viene y naturalmente está otra vez. Más de los potables. Ahora, bueno. A ninguno de los dos le ha ido bien en los últimos tiempos. No. El Tigre le fue muy mal en esta temporada con Vélez. Sí, sí. Le fue muy mal, se tuvo que ir y por eso apareció el Gallego Méndez, porque si no Vélez iba al descenso. Y Kudelka se fue mal de Lanús. Y muy cuestionado. Para que Pepe Sanz salga a decir lo que dijo, tiene que haber estado muy mal él con el grupo. Sí. Pero, digamos, son dos técnicos que el hincha de Talleres... Sí, que le toca la fibra íntima. Lo van a querer. Sí, claro. Me parece que Gareca es mucho más ídolo que Kudelka. En eso coincidimos, ¿no? Lo que pasa es que la inmediatez de los logros de Kudelka lo empardan a lo de Gareca. Kudelka lo saca del peor momento claro. y eso también al hincha le toca. Y ha sido más inmediato, Gareca, claro. Nos acordamos de otros logros, pero la generación esta de los 70.000 socios... Es muy probable Kudelka. Que lo conozcan más a Kudelka que a claro. la historia del club, ¿no? Bueno, veremos. Insisto, ayer Talleres clasificó, está en Copa Libertadores, está en zona de grupos, pero no tiene entrenador. Pero, perdón, si se da lo de un que hace un rato hablábamos del partido con River, de ahora. Y tiene que tener técnico. No tiene técnico. No, ahora el plantel de Talleres tiene una semana sí, de descanso. Sí, se fueron de vacaciones. Y vuelve. Sí. No sé con quién. Claro. No sé si ya habrá un técnico para cuando vuelvan o será alguien... Interino. Si es alguien interino, se me ocurre el de la reserva, el Tino Riboneto. Cuando vuelvan, ya va a haber pasado el primer partido de River. Claro. Ya vamos a ver si River por le ganó menos, a Belgrano sí, claro. o quedó eliminado. Capaz que eso también condiciona. Si River queda eliminado, ya no vuelve. Claro. Porque no juega hasta el año y que viene. Y ahí es, empiezan las vacaciones y todo el proceso de ahora mercado de pases. Para aquellos que no lo sepan, si River gana los dos campeonatos, la Copa de Campeones, que es el 23 de diciembre... Sí. La va a jugar River, campeón del primer certamen y el campeón del segundo certamen. Sí. Si la vuelve a ganar River, el segundo del primer certamen, Talleres jugará un partido de desempate con el segundo de este campeonato. Finalista. Y el que gane va a enfrentar a River el 23. O sea, digamos, por eso tiene especie, que volver a entrenar. Fue una especie de semifinal. Claro. Para poner una cosa. Un desempate por el segundo puesto. Bueno, ya se han despedido también jugadores de Instituto. Sí. O sea, todo esto fue ayer y hoy ya hoy estamos hablando de otra cosa. Instituto que también está de vacaciones. En el último fin de semana de enero. Bueno, ya les contamos todo esto porque se viene la primera pausa. No se vayan de un lunes tremendo y se viene la definición del campeonato.
El Complejo Deportivo TAC cuenta con parque acuático, quincho, cancha de fútbol de pasto sintético de nivel profesional y 9 canchas de fútbol 11 con riego automático, vestuarios y muchas otras atracciones. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Bueno, se habrán dado cuenta, bueno, Maxi está trabajando en la radio, sí. Juan Manuel está trabajando en la radio, ambos en sucesos a esta hora, transmisión de Belgrano. ¿Y quién es el otro que falta? Y aparte de Tete, que debe estar preparando el partido. No, pobre Tete. Hablamos de incorporaciones y bueno, al equipo se incorporó Lorenzo, hijo de Cristian Pino, así que seguimos dando suerte. Bueno, Cristian Pino ha sido papá. Sí. ¿Qué era? Otro más, otro sí, más. Gustavo, Jorgito, otro más. Jorgito es nuestro, uno de nuestros camarógrafos. Y hoy cumplió años el nieto. El nieto de Pino. Es completo, Cristian, era un gran. Ayer Lorenzo y hoy tuvo el cumpleaños también. Perfecto. Bien, Lorenzo. No, un grande. Lorenzo Pino, ese es el nuevo socio que decías vos. Sí, señor, claro. 70.001. No, bueno, no era para nada. No, intento. Y lo dijo. No es para decirlo abiertamente. Ya se puso con la. No, está bien. Una vez que se la deja en el área chica, picando el arquero, tirado en el piso. Pero voy a decir porque no se puede decir. No, sí. Claro. El 70.001. Qué grande. Pero por supuesto. Así que Cristian Miguel. ¿Qué más que dice otro equipo, Cristian? Uno más a nuestro equipo. Uno más a nuestro equipo. Bueno, repasemos rápido los detalles. Ayer, la fiesta en el Kempes, partidazo. Primer tiro libre. Avisaba Garro. Creo que pegan el palo ese. Y en esta, mirá. Tremendo. A vos que estabas un poquito más arriba que quien te habla en el palco. ¿También tenía la imagen que era así como fue o no? Sí, vos sabés que sí. Sí, bueno, yo porque... Se puso muy allá, Rey. Rey, sí. Se donó. Lo que pasa es que lo hace cruzar al paraguayo como para tocársele y pegar. Por eso regala el confunde ahí. Sí, ahí lo confunde. Había armado bien la barrera, ¿eh? Sí, la barrera estaba perfecta. No, le pega terrible. Sí, pero así. está contra el otro que palo, no que creo que tiene margen no de llega. Entrar bastante separada sí. del palo. Porque de hecho ni se tira, no llega ni pie, se tira. Aparte se tira y está adentro. Cuando cae adentro del arco es porque no tenía chance. En un momento dado lo veía medio lay el partido. Después del gol, bueno, evidentemente no fue así. Sí, hasta el 0-1 es que así fue. En el 3-0. Porque en el empate le servía a ambos. Claro. Pero bueno, después. Mirá la pelota que pena, pone Garro. Tremendo. Y Sosa cuando está lanzado anda parado. No, no hay posibilidad. Y ni te cuento si define como definió, ¿no? Partidazo de Sosa. Sí, un partido. ¿Quién fue la figura? Se emocionó Garro. Y en. No sé si Sosa Garro. Lo de Garro fue. Sí. Fue Garro, asistencia. Gol y asistencia. Sí. Más el otro tiro libre también. Bueno, Talleres. Ayer es el modo Talleres que conocíamos. Ataca como los primeros 6 meses y defiende como ahora. Miren esa pelota que pide Juan Rodríguez. Ahí regala el primer gol. Qué bien definido igual. ¿Se puso nerviosa la gente en algún momento? Javi, sí. Que estaba jugando también. Sí. En el 3-2 faltaba todavía, mirá. ¿No? Fue todo muy seguidito. Es que fue ahí. Quedaba tiempo. Defender de arriba. Acá Jiménez, el chico que vino de San Martín de San Juan. Mirá esta. Pica dentro del área. 2 cabezazos. No está arriba. Si ese pasar. Entraba, Independiente clasificaba. ¿Sí? Claro. Clasificaba. Y no estaba central. Estaba en otra llave. Y ahí estaba Gandolfi, su cuerpo técnico. Hasta ahí festejando. 24 horas después dejó de ser el entrenador. Ahí se estaba despidiendo. No, ella sabía. Ella sabía que se iba. Chicos, a ver, chicos. Claro. Nosotros hace 2 semanas venimos hablando de esto. Uno va a saber él. Claro. Nosotros decimos que es menos de 24 horas, ella sabía hace mucho más. Vino Fassi y tuvieron 2 reuniones. Claro. En esas 2 reuniones. Liquidado. Sí. De hecho, a él le preguntan el tema de las incorporaciones en conferencia de prensa y él dice que como se tenía que reunir con claro, con Fassi, evadió. Bueno, miren los argentinos que nos van a representar en Copa Libertadores, ya asegurado zona de grupos. River campeón del primer certamen, Talleres y Rosario Central. San Lorenzo a esta hora juega el repechaje. Sí. O sea, los cruces para llegar a zona de grupos.
el campeón de la Copa de la Liga, alguno de los 8 que van a definir el certamen, y el campeón de la Copa Argentina, que será Estudiantes o Defensa y Justicia. San Lorenzo, que hoy ganó 2-0 y aseguró esa zona de repesca. Y en ese campeón de la Copa de la Liga puede ser un o campeón, si es uno nuevo, o una liberación de cupos. Porque y ahí San Lorenzo a zona de grupos. Y el que está en primera sudamericana, y Godoy Cruz, claro, podría ir a repechar. Godoy Cruz, la repecha. Si River sale campeón. Le da chances también, si algo de eso ocurre, al que termine atrás de Belgrano, que puede ser hoy Atlético Tucumán, sí, o puede ser Argentinos Juniors, mañana si mañana Barra le gana, sí, Barracas. El puesto 12. Que estén ahí esperando, por las dudas, se libera, sí, algún otro cupo más. Exacto. Así que bueno, esa es la historia. De un taller, formalmente no hay un nombre, sí. O supuestamente. No, no, esta hora no, no, esta hora no. Fue muy reciente lo de Gandolfi, esta hora es. En esas redes todos piden a Milito. Sí. Milito supuestamente arregló en el Toluca, pero está demorando la firma. Porque muchos dicen que es el elegido por Juan Román si gana, claro, las elecciones. Ajá. Vieron que hoy Riquelme salió a decir, sí, que si gana el domingo, el lunes anuncia técnico. Muchos ahora especulan que podría ser Gaby Milito. Un gran técnico, ¿no? Técnicas. Sí, sí. Gaby Milito, tampoco lo veo compatible. Claro, pensaba en lo absolute mismo que Nico. Sí. En absoluto. Claro, no sé fácil si va para. Contra fácil. Guillermo Farré a esta hora hablando de jugar con River en el Kempes, escuchen. Como dije anteriormente, o sea, son canchas neutrales. Si en Córdoba, obviamente que sería muy lindo, ¿no? Porque nosotros tenemos la gente ahí. Pero bueno, el estadio de Córdoba es totalmente distinto a lo que es Alberdi. Entonces, para nosotros jugar en el Kempes, si bien lo conocemos, no hemos tenido mucho desarrollo de juego en ese estadio durante todo el año. Entonces también termina siendo neutral. Es neutral y no, depende sí, cómo pero se no mire. A ver, sí, pero no. Sí, pero si no. Belgrano quisiese ir a entrenar al Kempes, se puede hacer. Voy todos los días a entrenar al Kempes. Es un. Una ahí, línea fina. Un borde. Hay que entenderlo todo. Si Belgrano tuviera que ir a jugar a la cancha de Boca en esta instancia, y no sería. Sí, hoy se planteó la discusión de Gimnasia y Colón. Es neutral, pero se juega en la provincia de Santa, sí, Fe. Y bueno. Sí. Yo creo que es neutral. Absolutamente neutral. Yo creo que es neutral. ¿Quién cree que Santa Fe y Rosario son distintas sedes de fútbol? Bueno, no, hay problemas con ese partido, porque no quieren, la organización quiere 20.000 de cada uno, la policía más de 10, 12.000 como mucho, no, porque lo consideran partido de alto riesgo. Y Colón está cerquita. Y eso que es una policía que conoce una de las partes, sí, de la. Fue en cancha de News, qué sé yo. Bueno, el fútbol argentino tiene esto. Gimnasia quedó muy mal parado, sí, sí, porque sí, sí. Colón, de estar descendido, de repente lo revivieron. Exacto. Eso lo hace tremendamente peligroso. Es más, y creo que tiene más que Gimnasia. Y Gimnasia, sí, sí, de salvado a casi descendido. Y es que con un empate, sí, no estábamos hablando de eso. El Gimnasia hace rato que viene, saca, sí, un punto y se salva, saca, sí, un punto y se salva, sí, y no, sí, lo saca, sí, nunca. No lo saca nunca. O sea, está complicado el team de Tete. La penúltima fecha pierde ese partido local 2-1. Claro. Ahí complicó todo, porque anímicamente, sin duda, mata. Bueno, ya comenzó a desvincularse jugadores de Instituto. Sí, algunos. En este caso, oficialmente han hecho el despido. Instituto no se ha despedido del club, pero el Instituto no ha dicho nada. Caso Nico Watson, caso Luciano Agüed, el Loco Carranza, y hago un asterisco, y también Lucas Albertengo. En el Loco Carranza hago un asterisco. Entiendo que pidió finalizar su contrato. Que es el año que viene. Que el técnico le dijo que no lo va a tener en cuenta, en este caso Dabove, y que el Loco Carranza pidió finalizar su contrato, que finalice diciembre de 2024. Así que a ese yo le pongo un asterisco. Pero por él si no se retira continuar de la práctica activa del fútbol. No, pidió seguir en Instituto. Pero pidió seguir, y eso dijo que si cuando se retire le gustaría hacerlo jugando, por lo que dio a entender, por lo menos. Pero va más no, allá. Pero no te entendí. ¿Pidió seguir o se quiere ir? Pidió seguir, y el técnico es que no lo va a tener en cuenta. El resto, Albertengo, Luli Agüed, Nico Watson, ya le avisaron que no van a ser tenidos en cuenta y no van a continuar. Bueno, Maravilla Martínez supuestamente se jugó su último partido en, sí, este muy buen empate de Instituto en la cancha del Rojo ante River. Ahora la otra. Si Instituto empató con River, ¿por qué Belgrano no le puede por lo menos llevarlo a los pero penales? Claro. Sí, sin duda. Además, el primer partido con River, no había público visitante de River, que era visitante en ese caso también. En el Kempes. La otra, en los cuartos de final y en semi, 90 minutos penales. Sí.
Las finales, 90 minutos, alargue y penales. Y se juega obviamente también con VAR. Sí, como se ha jugado. Se juega con VAR todo el año. Es parte del campeón, miren que acá por ahí que son distintos deportes. Hablan rápido antes de la pausa. Todo bien salvo en Arsenal Central. Sí, sí. En el penal, claro, que no se sanciona, que Merlos, la verdad que lo va a ver al VAR y ratificó que no era. ¿Y Espinosa qué hizo? ¿La gran Poncio Pilato? Por lo pronto lo llamó, porque él no lo había sancionado. Ese penal, supongamos que lo daban y lo hacían, porque hay que darlo y después hacerlo. Sí, sí, sí. Cambiaba esto. Central hoy no estaba en la definición y sí estaba Independiente, por más que perdió aquí en Córdoba. Un punto cambiaba todo. En el resto de descenso y demás, todo tranqui todo. Sí, sí, sí. Lo único que va a poder reprochar en su momento Gimnasia es aquel famoso gol. Ah, hoy le cambiaría la vida. Sí, bueno, pero eso fue en el Durante. Fue en el Durante, pero, o sea, no es una cosa. Es una cosa antirreglamentaria absoluta. ¿Entendés? Sí. Ese es el tema. Sí, Gimnasia Teresa habló. Sí, 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 Teresa habló. Chau, 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 Juli. Hasta mañana. ¿Te quedás en Buenas Noches, Córdoba? Chau. Nos vemos mañana. Vos no te quedás. No, te vas a dormir. Pausa, señores, y ya volvemos. Somos el 12 y tenemos la mejor mañana de la tele de Córdoba. De lunes a viernes de 7 a 9, arriba Córdoba, con las noticias necesarias para arrancar el día. De 9 a 12, el show del lagarto. Entretenimiento y noticias en el Magazine de la Mañana. De 12 a 13:30, Noticiero 12. Las noticias de Córdoba, el país y el mundo. De 13:30 a 14:30. Seguimos en el 12. En la sobremesa, buena compañía para vos. La mejor mañana de la tele de Córdoba. 7:30 en vivo para acompañarte e informarte de todo lo que necesitas. La mejor mañana de la tele está en el 12 de Córdoba. Ya somos 500.000 suscriptores en YouTube. En nuestro canal podés encontrar lo mejor de nuestros programas. Principales noticias, entrevistas, análisis especiales y más contenido exclusivo. Además, podés ver nuestra programación local en vivo las 24 horas. ¿Te sumás a esta gran comunidad? Búscanos como El 12 en YouTube y suscríbete. Somos El 12 de Córdoba. Te informamos. Te entretenemos, te mostramos nuestros lugares, te cuidamos. Somos el 12 y estamos todo el día con vos. También nos podés seguir por todas las redes sociales. En nuestro Instagram te podés informar, entretener y aprender. Mantenete actualizado en el 12 TV. Córdoba Capital, cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Bueno, qué vertiginoso que es el fútbol argentino. Ya les cuento algo que está sucediendo a esta hora, pero antes lo sumo y lo saludo a Sergio Zuliani. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para vos también, Juan Pablo. Noticia en desarrollo, vamos con un pase informativo, dale. Bueno, vieron que está determinado que River Belgrano es el cruce de octavos de final. Sí. La organización arregló con el Kempes que River jugaba en el Kempes. Claro. Incluido Belgrano. De hecho, Pichi Campana, el titular de la agencia Córdoba Deportes, lo ha ratificado esto, porque Belgrano habitualmente juega en Alberdi y ocasionalmente en el Kempes. Técnicamente es campo neutral. Sí. Hasta ahí me seguís. Sí, perfecto. Pero es Córdoba. Claro. Y aparentemente ahora River. Bueno. Patalea y no quiere jugar con Belgrano en Córdoba. Porque esto hay que sumarle que cuando jugaron en el Kempes y con la hinchada de River en Nueva Popular y el resto del estadio Belgrano, ganó Belgrano. Fueron goles bueno, de Vegetti, si pero no lo que se está, lo que se quedó estipulado con anterioridad es muy difícil borrarlo con el codo. Yo le recuerdo a la gente de River que hubo una final de Copa Libertadores donde se jugó en la cancha del equipo local. Hubo uno que bueno, fue local. El otro gran detalle, Liga Profesional quiere. A ver, un Belgrano River en el Kempes se juega estadio repleto. Claro. Estamos hablando de ponerle con pulmones y todo, 55.000 espectadores en partes iguales. Sí.
Las otras canchas son mucho más chicas, 28.000 la Pedrera, 20.000, ponele 22.000 con toda la fuerza el Marte Arena, y me queda 25.000 el Bicentenario. Bueno, sí, veremos qué pasa, ¿eh? Es algo que va a generar polémica, entiendo que gran parte del día de mañana. Por ahora, esta hora sigue siendo Belgrano. Y River en el Kempes sería domingo 21:10. Encima en el Kempes, si no me equivoco, tal como queda distribuida, es River Belgrano. Es River Belgrano. Local se le llama, que ponen primero porque es tal el que cual se encarga toda la organización. Sería local, entre comillas, River, en el Kempes. Sí, sí. Supuestamente se tiene que hacer cargo de la logística, claro, de qué sé yo. El que va primero local, la, toda la nomenclatura. Dicen, están diciendo ahora que Racing y su duelo ante Central iría a Salta, al Marte Arena. ¿No te imaginás hacer viajar al hincha de Racing y la de Central, ruta 9 norte, arriba? Sí, sí, sí. Es todo un tema organizativo, todo un tema, sí, y todo un tema de seguridad. Estoy hablando de los cuatro, porque encima en la misma parte del cuadro están los cuatro equipos más convocantes de los que han llegado. Claro. River, Belgrano, Central, sí, sí, y sí, el propio Racing. La otra zona es rarísima. La otra zona es rarísima porque San Lorenzo, Boca y no recuerdo qué otro de los equipos grandes, más grandes o importantes, quedaron muy lejos. Independiente, Estudiantes y toda esa, claro, historia. Claro. Bueno, hay un equipo que puede enfrentar Boca en Copa Sudamericana. Sportivo Zuliano se llama. Ah, del Zulia, claro, de la zona de Venezuela. De Venezuela. Sí, el Zulia. La hincha de Boca está en llamas cuando ven esos nombres. Claro. Pero bueno, puede pasar, Zulia, y es fútbol y la vida, es ¿y así? ¿Qué te parece? Bueno, es una copa para jugar y ganarla, ¿qué tanto jorobar? Pero así se habla. Los torneos, la Europa League, cuando cae alguno de los grandes, la juega a morir. Tal cual, como debe ser. Sergio, buena semana, buen programa. Igualmente, gracias. Con tiempo de juego nos reencontramos todos los días y con noche de fútbol también. Como corresponde, 23:15, firmes aquí en la pantalla del 12.